¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de los Ultras. El día de hoy vamos a ir a un evento de carros. Supimos que iba a haber un evento de exhibición de carros, oldies y todo ese tipo de autos, así que vamos a ir a ver cómo está el rollo. Es la primera vez que vamos a un evento de esos y pues vamos a ver qué tal, qué nos parece. Y pues acompáñenos, yo soy Jesse. Soy Caleb. Y nos vemos ahorita más adelante. Amigos, pues ya llegamos al evento y por lo que vemos hay unos carros bien perrones. El Caleb ya está emocionado por uno que vio ahí. Ahorita vamos a hacer tomas del carro más perrón de este parque. Ahí Caleb les va a decir cuál es el carro más perro. Está emocionado. Espérenlo, las fotos de ese carro. Yo miré unos Mustang y se miran bien perrones. Ahorita. No, pero no hay carro como el que acabo de ver, la neta. Ahorita le vamos a mostrar los carros que vimos y la neta están bien perros. Esa troquita azul está bien perra. Ahora vienen los carritos, ¿no? Esos Mustang, mira. Vamos a acercarnos a los Mustang para verlos. Y ahorita vamos a ir al carro que Caleb les dice. La neta está bien perro, ¿eh? Quédense hasta el final para que vean ese carro. Te pasa balanza. Pero nada más. Amigos, pues aquí tenemos más clasiquitos. Tenemos un Ford, este blanco. Vamos a ver de qué año será este, güey. No, viejo, ya está onda. Ya está viejo este año. Un 60 por ahí. Sí, lo hacen bien cuidado, ¿no? Sí, sí, como que sí. Lo traen. O sea, la pintura por fuera está 2-3, pero por dentro está. Se ve muy bien. Está cuidadito. Este de acá este también. Es un Capriz. Otro. Este está bien pintadito. Tiene buen color y todo el rollo. Los rines están chilos, pues son clasicones, güey, los que se usaban. Sí, son los que se usaban antes, pues. La Secretaría de Intervención, ¿qué dice el pueblo? Seguimos. La Secretaría. Vean este Chevrolet, amigos. Este tipo de carros que trae ese tipo de rines, la mayoría traen cara blanca. Creo que es el que les luce más. Pero si se pueden ver, todos traen cara blanca. Vean, ese también trae cara blanca. Es el Capriz que les mostramos ahorita. Y el Chevrolet que vimos, ese sí no trae, pero la mayoría, todos traen cara blanca de este tipo de carros. Mira nada más el Impala este que nos encontramos aquí, amigos. Segundo premio, una colcha. Una colcha, ahora está mostrando. Y tercer premio, unos vasos para lo que usted quiera ahí de ladito. Oye, amiga, te ves bien buena.
Está súper cuidadísimo este carro, amigos. Amigos, nos acabamos de encontrar un Porsche. Vean nada más la chulada de carro este. Pero dice Caleb que este no es el perro. No, este no. Es mío. Ah, es de usted, oiga. ¿Puedo poner ahí para que tome el video? Sí, sí, claro que sí. Tiene churros locos. El señor es el dueño del carro. Y la verdad es que es un carrazo. O sea, la verdad es que está muy bueno. Caleb dice que para él el otro, pero a mí me gusta mucho este carro. Clásicos de Mexicali, estamos presentes en los eventos siempre. Mira, Clásicos de Mexicali, siempre estamos en los eventos para estar apoyando a toda la gente así, con enfermedades o algo. Este es mi carro, no digo que es una gran belleza, pero es un carro exótico. No, está bien, bueno, el carro. ¿Trae más carros? Aparte de este. Este es uno, este es un 57, otro 57, este es Charger. Picasito, somos clásicos mexicanos, cuatro carros, cinco carros. Ok, amigos, pues como pueden ver, siempre están presentes en los eventos, traen muy buenos carros, la verdad. Oye, mira, y esta es nuestra sede, porque nuestro presidente es aquí Sergio Torres, porque es de aquí, del Ejido Cuernavaca. Pues, es nuestro presidente y haz de cuenta, es nuestra sede. Aquí siempre hacemos los eventos nosotros. Nomás que como ahora con la pandemia no hemos podido hacer eventos. Pero sí, probablemente a lo mejor ya en abril es cuando hacemos otro evento nosotros. A lo mejor en abril ya lo hacemos. Siempre lo hacemos en grande nosotros. Ah, perfecto. Pues trataremos de estar también presentes. Y sí, la pandemia nos ha dificultado mucho, pues muchas cosas, la verdad. Pues muchas gracias. Ándale pues, ya sabe, aquí estamos para servirle. Y hay que seguir disfrutando y apoyando a todo la gente que necesite algo. Claro que sí, amigos, pues apoyen. Si tienen la oportunidad de echarse la vuelta a cualquier evento, pues ya saben, déjense venir. Están bien perrones los carros. Bueno, gente, ahorita ya vamos llegando al carro que les prometimos, al carro que vale la pena quedarse hasta el final del video. Y ahorita a continuación le mostramos un poco de este carrito nice. Amigos, ahora sí, prepárense para ver el supercarrazo. Les prometimos, raza, la verdad valió la pena la espera. Es un carro que si lo hace un equipo América Chivas, tú llegas a una edad en la que quieres algo así de sí. Y pues ahí está la prueba de que los sueños se cumplen. Si eres fanático del América, pues obviamente te va a encantar, ¿no? Y pues esperamos comentarios de los que no lo son. Pero bueno, ese es el carro. El perrón. El prometido.